Diego González García. Sí, Ignacio González García. Ignacio González García. González García no lo podías usar compuesto, ¿no? No. No. No, no, no. Y, igual la pregunta va por otro lado. De la casa de tu padre, tu madre, cuando eras chico, sí, por el lado González, por el lado García, por el lado de los dos, ¿qué música recordabas? Zita Rosa, mucho Zita Rosa, Los Olimareños, Folclore, Rada, mucho. Sí. Rada también. Son mucho, música uruguaya, y después en un momento fue. Era muy, muy, ¿cómo es? Había de todo, muy ecléctico. Todo lo que se te ocurriera, pues papá laburaba en Argentina y compraba mucho disco. O sea, era de traer, yo qué sé, a 20 CDs. Y de, había, yo qué sé, desde Gloria Estefan hasta. Hasta, no sé, hasta La Combinación Perfecta, que era un grupo de salsa. Y después mucha música uruguaya. En los asados, en los cumpleaños, mucha. Mucho folclore y mucha música popular. El disco, yo qué sé, había un disco de antología de Rada, que era tipo, que se repetía todo el tiempo. Y escuchar eso, que era. Y después más adolescente ya empezaron a aparecer otros discos que tipo, que estaban, pero yo los escuchaba poco, onda, Queen, ponele, o no sé, o ABBA, o los Beatles y Elvis llegaron más tipo de regalo puntual, ¿viste? Tipo, los Beatles sí, te lo regalaron. Onda, mi viejo me dice, cuando pasé el liceo, me dice, oh, tomá, y me dio tipo el azul y el rojo, ¿viste? Los dos dobles, y uno de Elvis. El de Elvis no le di tanta bola, le di mucha bola al rojo de entrada, que eran las canciones más clásicas de los Beatles, ¿viste? Las principales, las del principio. Y después, más de joven, le empecé a escuchar la vuelta a cómo es. Al azul, que era todo lo otro, todo el cambio ese del Revolver, del Sgt. Pepper's, el disco blanco, que ahí me entró mucho más eso. Pero sí, había mucha música y de todo. Sí. Y se aprende. Sí, yo creo que sí. Tipo, capaz que te das más cuenta hoy que en el momento, seguro, ¿no? Seguro. Por suerte siempre hubo una cabeza en casa de que había música, por ejemplo, si a vos te gustaba algo, por más que yo qué sé, la cabecilla de la casa, que era mi padre, no se lo bancara, te lo traía, ¿viste? Había pasado cuando era chico, por ejemplo, yo viví en Chile y salió una canción de Genesis, que era I Can Dance, ¿viste? Y yo empecé con esa canción que se la pasaba cantando a mi viejo. Yo tendría, no sé, 8 años, 7 años, no me acuerdo si. Y mi viejo cero inglés, o sea, fue a todas las disquerías cantando el estribillo ese, porque no tenía ni idea qué era, y me compró el cassette, ¿sabes? Y después me pasó lo mismo con Drexler, que cuando me gustó, que lo escuché por primera vez, que escuché el Frontera, que fue por ahí por el 2000, creo, le dije, oh, papá, ¿escuché este cantautor? Me dice, y lo escuché y me dice, no, es un desastre. Y después fue y me lo regaló. Inmediatamente, o sea, Navidad, ponele, creo que fue, o cumpleaños, me regaló el disco. Y siempre incentivando por el lado de que tuviera música para escuchar. O sea, pasaba que, no sé, yo tenía un. En la época estuvo la moda del mini componente, ponele. Sí. Yo empecé, viste, a que quería un mini componente para mi cuarto. Y aquel me regaló un. Mis viejos me regalaron, ¿va? Uno que tenía dos compacteros. ¿Viste? Era muy loco porque no había mucho. Y yo ponía los dos discos, ponía dos discos que me gustaban de esa colección que había. Y bueno, arrancaba, yo qué sé, me acostaba escuchando música. Y hasta que terminaba uno y empezaba el otro, o escuchaba medio del uno, o escuchaba los dos, tipo, pasaba lo que pasaba. Así que música había. ¿Y guardás materiales tuyos desde chicos en? No sé, algún cassette, algún vinilo, algún CD. De esa colección. Sí. Mira, cuando me mudé hace poquito me llevé un par de discos que me gustaban mucho. Pero después quedó todo allá. O sea, empecé a curtir la parte de vinilo, tipo después, más de adulto. Pero cuando me mudé sí me llevé tipo 5 o 6 discos que eran como claves. Importantes, sí. A ver, algunos no, por ejemplo, que recuerdan. Hay uno de Zita Rosa que se llama Sobre Almas y Pájaros, se llama, creo que es. Es un disco que también lo encontré escuchando, yo qué sé, papá tenía pila de cassettes todo, y buscando en esa colección un día encontré ese disco, que es un disco de Zita Rosa y de Numa Moraes. Creo que es el último disco, no sé si es, no me acuerdo bien cómo es la cosa, pero. Y me mató.
Y cuando me fui me llevé el CD que estaba, que lo compramos más adelante, porque el cassette ya no, viste cómo es que el formato no aguanta mucho el tiempo. Y después me llevé uno de Freddy Pérez, que ese me lo regaló él también, que es un guitarrista uruguayo, que yo fue mi profesor de guitarra también, pero fue re loco porque yo estaba tomando clases con él, y un día mi viejo cae, tipo ya hace no sé, no fue hace mucho. Y me dice, tomá, noté este disco, hablé con el vendedor de discos y me contó que era un guitarrista muy bueno. Y digo, oh, es mi profesor de guitarra, justo. Y era un discazo. Y después me llevé el rojo y el azul de los Beatles. Y como esos 6, 7 discos me llevé. Vinilo, ya te digo, después empecé a como por un amigo que empezó a curtir esa etapa de volver al vinilo, ¿viste? Claro. Ahí arranqué de vuelta y ahí empecé yo a buscar los discos que quería, claves, que quería tener, ¿viste? Y ahí Claro. empecé a comprar usados y nuevos, tipo, yo qué sé, discos de Cerati, discos de Soda, discos de los Beatles, discos de Rubén Blades, mucha cosa de esa, viste, que tenés que tener. Que aparte del vinilo tiene esa cosa de que pones el disco y podés escuchar, escuchás todo un lado y después escuchás todo el otro, o sea, esa cuestión de sentarse a escuchar música. Y no hay mejor palabra que ecléctico si te gusta tantas Sí, cosas diferentes, ¿no? eso fue siempre. O sea, siempre había de todo. A mí me pasaba que yo, cuando iba al liceo, era también de agarrar y yo que se agarraba el Dixman, ponerle y decir, bueno, está, es un hoy salgo, no sé, con la Rona Carrero, ponerle. Y al otro día salía con un Molotov, ponerle. Era una cuestión así. Y siempre fue así. Y intento hacerlo, seguirlo haciendo, o sea, básicamente. Tratar de estar medio abierto a yo que sé, a escuchar cosas nuevas. ¿Te sigue gustando Sí. género Sí, seguro. O de... sea, ya te digo, a veces ¿Pero que. has incorporado también lo último? ¿Te gusta si hablamos de trap, te Lo que pasa es gusta? que ahí ya, yo que sé, trato de escuchar, por ejemplo, ahora, hoy jodíamos con un compañero de laburo que yo venía escuchando Shakira, o sea, tipo, y que la última canción de Shakira es un reggaetón rabioso. Pero pasa que sí, que cuando te llama la canción, te llama una canción, te llama, pase al género que sea. Claro. ¿Y vas a estar tocando por el mes de julio, agosto? Mirá, en julio toco en el Brecha, el 3 de julio, que es un domingo, y toco el 21, creo, en Mercado Ferrando. Después ya medio que guardo un poco las canciones en Montevideo, para presentar el disco en septiembre, que le voy a presentarlo el martes 13 de septiembre en la U Balso. El Hugo Balso en Sí, presentar septiembre. el segundo disco. Y tal, la idea es armar la banda del disco, que es una banda base de tecla, guitarra, bajo y bata, más músicos tipo cuerdas, vientos y algún invitado. Pero va por ese lado. Vientos también, Sí, varios, claro, sí. sí, porque en el primer disco tuvimos un par de canciones que fueron con vientos, con Oscar Manduco y un par de vientos más. Y en el segundo ya armamos otro también, de las 11 canciones hay 3 o 2 que tienen vientos. Y ahí armamos con Emiliano Savera, con un par de gurises más que armaron como una tríada de vientos y acompañan la canción que hay que escuchar, que es una canción como bitlera a morir con vientos, y Un Plan, que es otra. Y después está Nico Grieco, invitado puntualmente en 2 canciones, que es un trompetista, que toca, que ya es una trompeta sola, ¿viste? Acompañando la melodía. Con Días, que es una canción con Loli Molina que sacamos, y con Crear es Crear, que es otra canción del disco. ¿Componés todo el tiempo o componés cuando tenés que grabar algún material? No, todo el tiempo. Por suerte es algo que sí, todo el tiempo. El otro día me pasó que empecé a pensar en. A veces me nutro de cosas que leo en otras personas, que se me ha pasado con amigos, amigas, que hoy por hoy viste que está todo el tiempo, todo el tiempo alguien está diciendo algo, ya sea en una red o en cómo es, o una plataforma. Y me ha pasado de cuando no escribo yo. Arrancar desde la frase de otra persona, de un tweet, de un posteo de Instagram. Pero después sí estoy todo el tiempo buscándole la web, buscando grabar cosas en la calle, ponerle bajo en el celular y se te ocurre una melodía, la grabaste. Y si te gusta, o sea, si me gusta, ¿va? La marco ahí en las grabaciones, y ya voy derecho a casa a como es, a terminarla. Por suerte es algo que se da mucho desde la guitarra a veces.
Y se da mucho desde la calle, estar caminando y que salga algo puntual. Ahora en estos días estaba con una que fue tal cual. O sea, me pasó que en verano armé una cadena de acordes, tipo cinco acordes, ponele. Empecé a escribirlo y no me gustaba lo que escribí, lo dejé ahí. Y ahora la agarré de vuelta a eso y empecé a componer una melodía arriba de esos acordes. Y ta, inmediatamente empecé a buscar la vuelta para escribir algo y escribí. O sea, pero es como que intento estar todo el tiempo como pinchando esa cosa de la composición. Claro. Y a la hora de componer de las letras, ¿cómo nace? ¿Nace por una sensación, por algo visual, por una historia que se te refleja? ¿Por dónde viene la Yo idea? creo que por un lado hay como frases que catalizan, ¿viste? Que disparan, yo qué sé, eso por un lado. Hay veces que querés decir algo y te lo tenés que sacar del pecho y ta, ahí es una urgencia escribirlo. Pero pasa muy seguido con las frases, ¿viste? A mí me, yo qué sé, hace un tiempo me pasó de empezar a de vuelta lo mismo, ese proceso de la calle, de estar caminando y tener una melodía ahí en la vuelta. Y de repente yo qué sé, empecé a pensar en el suspiro de alguien, ¿viste? Es como respirar, pero con como más drama, ¿viste? Y empecé a esa frase a ir sobre esa una y otra vez y ta, a partir de ahí empecé a escribir la canción. O si no, después, hace un tiempo tenía un amigo que estaba medio mal y empecé a pensar en una frase que decía, tipo, ¿cómo no creer en los milagros si realmente necesito de uno para lograrlo? Y ta, eso fue el principio. Después siguió todo, pero yo tenía que sacarme eso de ahí, ¿viste? A veces que también, yo qué sé, no sé, pasa que la melodía ya te lleva ahora, yo qué sé, estás con una melodía, cuando vas a la guitarra empezás a tirar tipo frases random, y a veces la frase queda linda ahí y ya está, Ya está. pero muchas veces es o sacarse algo del pecho o que hay algo que te disparó, tipo, que te entusiasma una frase puntual, ¿viste? Es así, a mí otra canción me pasó que el proceso fue muy gracioso. Estaba yendo a ver un prelanzamiento de un disco de Estela Mañone hace 2 años, 3 años, ¿no? Y venía caminando y el taconeo, ¿viste? De los championes me acaba como un pulso. Y empecé a grabar en el celular una melodía que no iba tanto con lo que yo hacía puntualmente, con lo que yo hago, básicamente. El primer disco, todo. Que era más otro estilo, no sé, era como más pop, pero muy marcado, ¿viste? Y ta, fui grabando y empecé a grabar qué haces. En ese momento yo estaba con la cabeza en esa vuelta de cómo uno a veces le abre la puerta tipo a gente que no conoce y confía, ¿viste? Estaba con esa. Y empecé qué haces abriendo la puerta a extraños, dejando que te digan cómo tenés que andar. Pero tiré esa frase y seguí la melodía tipo caminando. Y después justo fue, cuando fui ahí me encontré con Luis Angelero, y con varios de Boomerang. Y empezamos a hablar y hubo una buena onda, pero yo sabía, el estilo de la canción era Luis Angelero, ¿entendés? Y era Boomerang, y era Babasónicos, y era esa onda. Y justo fueron todas las coincidencias y después Lucho fue que produjo esa canción y fue el primer tipo single del disco. Pero sí, es como que estoy todo el tiempo tratando de escuchar y de cómo es y escribir. Un premio para vos que da reconocimiento, visibilidad, posibilidades de seguir haciendo lo que te gusta. Para mí un premio te da reconocimiento y es como un empujecito, o sea, es como ese reconocimiento que necesitas, o sea. Claro. Pues en verdad uno, o sea, no sé, yo por lo menos a mí me pasa que cuando hago canciones para que la gente las escuche y para que alguien tipo, yo qué sé, se sienta un poco tocado con lo que me pasó a mí, o identificado, o si se le soluciona alguna traba tipo que vaya para ese lado. Y los premios son eso, son para mí son como esa gota de reconocimiento. Todo el mundo dice el mismo al alma, el mismo, viste, al ego, ponele, pero en verdad es como que yo qué sé, yo no creo haber conocido ninguna persona que se dedique a esto que no ande con la inseguridad de la mano, viste. Y tipo, y eso, yo qué sé, un premio, yo qué sé, algo así, es como que te saca un poco la inseguridad eso. Claro. Y con todo lo que hay, con toda esa niebla que hay de 1.000 canciones por día, de 1.000 artistas por día,
tener eso es como, ya te digo, es eso. Claro. Además, en Uruguay se da algo particular, que por ejemplo los premios Graffiti tienen en sí mismo un reconocimiento por parte de la comunidad, sí. Vamos a llamarle así, de músicos, o yo no soy músico, pero sé cómo nació la historia, sí, claro. ¿No? Sí, sí. Y también a veces los premios vienen enseguida, a veces demoran, ¿no? Sí, claro. Pero esto lo que pasa es que sí, es una de meter y meter, básicamente. Hay claro. que seguir. Yo, que sé, yo lo que hablaba el otro día con un amigo es que yo puedo hacerlo, yo qué sé, puedo hacerlo distinto, puedo hacerlo más lento, puedo hacerlo más rápido, puedo hacerlo más barato, puedo hacerlo más caro, pero lo voy a seguir haciendo, ¿sí? Porque es lo que me gusta hacer, ¿sí? Claro. Me gusta hacer canciones, grabarlas, porque quiero escuchar mis canciones. Creo que Frank Zappa, porque dijo eso hace poquito, que le decían, ¿por qué venís a, yo qué sé, a grabar a Inglaterra con la Filarmónica? Y dice, pues me gusta grabar mis canciones con gente que las toca bien, para después sentarme en mi casa y escucharlas, tipo. Y si a la gente le gusta, buenísimo. Y es como un poco también eso. A mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho componer. O sea, creo que en un momento de mi vida estaba esa inseguridad de decir, wow, no soy buen guitarrista, yo qué sé, no soy buen cantante, o no soy tan bueno como, toda esa cosa que te ataca cada tanto. Y en la composición del segundo disco me cayó la ficha de que estoy cómodo haciendo canciones. Claro. O sea, de que no soy guitarrista, que no soy cantante, que soy cantautor. Y me gusta hacer canciones. Y ya te digo, es un camino largo, y hay que seguir haciéndolas. Sí, que en ese camino que estás, cada vez a veces hay más sobreexigencias sobre las propias composiciones. Sí, claro, ¿no? Que sí. Sí, porque también son exigencias de afuera y de adentro. Y adentro. Porque uno quiere, o sea, siempre quieres hacer la mejor canción. ¿Eh? Y siempre tenés el punto de comparación con tus procesos o con las reacciones de la gente. O sea, vos no sabés qué canción va a gustar más o menos. Pero sí, la exigencia está. Está porque, ya es lo que te digo, hoy por hoy, para sacar una canción, ya tenés que pensar, cuando estás solo aparte, tenés que pensar la canción, con quién la vas a grabar, dónde la vas a grabar, qué arte, quién va a hacer el arte, quién va a hacer el video, porque tenés que sacar un video de entrada con la canción. Y eso es como toda una cosa tipo que te empuja y que estás cada vez más contra la espalda de la pared, o sea, te estás diciendo eso. Porque para hacerlo, tipo, para pasar esa niebla, para que te escuchen, tenés que tener como un proceso bastante presentable, básicamente. ¿Recordás cuál fue la entrada que pagaste de tu bolsillo? Que más cariño le metiste para ir a ver a alguien, que capaz que hay un montón de sí. gente, pero capaz que eso lo hace uno de adolescente o hace 3 días porque sí. vino a tocar a alguien al Uruguay, no sí, lo sí. sé, ¿no? A mí me pasó la entrada, que si me decís así, la primera vez que se me viene a la cabeza es una de Rubén Blades, acá, en el velódromo fue la última que vino. Yo estaba saliendo una murga y me acuerdo que fui y hablé con mi padre, porque el que me había traído todo eso, y dije, también quiero ir a ver a Rubén Blades, vamos a la entrada más cara y vamos los dos juntos. Pero también quiero ver si llevo a mis hermanos, porque somos dos hermanos más, ¿verdad? Somos tres en total. Y al final terminamos comprando 5 entradas, ponele, 4 entradas, perdón. Pero mi padre y yo fuimos adelante del todo y los mandamos. Bueno, a ellos tampoco les gustaba tanto. Pero sí, fue tremendo. Me acuerdo puntualmente porque fue después, un hecho claro, familiar ya, después ¿no? Fui a ver a McCartney, que estuvo tremendo las dos veces, tipo Jaime la última vez, pero esa fue tipo la entrada por eso mismo, porque yo podía invitarlo, porque fue tipo, venía justo tipo ese verano, ese otoño fue, y estuvo tremendo. ¿Hay puertas abiertas tuyas para tu carrera musical, salir en carnaval, lo que se presente? Carnaval, no creo. No. Ya fue una cosa que se dio en un momento. Queríamos ver si había alguna novedad. Puedo hacerlo con mi hermano, que fue un goce, eso, estuvo tremendo. Pero también lleva mucho tiempo. Y llega un punto que también todo no se puede. O sea, el trabajo, el otro trabajo, las canciones, y después estar en un grupo que es muy heterogéneo, meses y meses ensayando. Si pudiera invertir todos esos meses, lo trataría de invertir en otra cosa, ya sea tipo en irme de gira, tipo ya sea en sacar otro disco, sea lo que sea, pero que vaya para el lado de la canción.
Pero estaba, fue un proceso tremendo. ¿Qué tema te hubiera gustado componer que no fuera tuyo, obvio, ¿no? Sí. Componer y cantar. Pila, o sea, que no fuera mío, pila. Pero hay una canción que siempre se me viene a la cabeza porque fue cuando empecé a ver MTV, ponele, que fue bastante tarde. Que es una de Cerati que se llama Puente. Que esa sí me gustaba pila y fue una cuestión de llegar a eso, tipo, y escucharla una y otra vez y empezar a tratar de sacarla, ¿viste? A ver qué onda. Pero ese disco en sí, aparte, fue tremendo. Pero me acuerdo puntualmente de, bueno, de prender la televisión y empezar a escuchar canciones nuevas. Y no lo conocía tampoco. O sea, fue una cuestión de conocerlo, y verlo en la tele y conocer la canción y meterme de lleno en ese mundo de Cerati. Después escuché un par de versiones. Cuando fui a ver a Kevin Johansen, él la tocaba. Y después vi que se repetía y se parecía a la canción. Y tal, una de las canciones que me hubiese gustado componer. Hoy te busqué en la rima que duerme, con todas las palabras. Si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más. Arriba el sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma. Ya estás aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir. Gracias por venir. Adorable puente, se ha creado entre los dos. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Adorable puente, cruza el amor por el puente. Usa el amor, usa el amor.